Nadie sabe para quién trabaja. El día de hoy la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo a Vamos. Por cierto, la Corte de Constitucionalidad está muy condescendiente con todo lo que presenta Vamos y lo que presenta la Alianza del Pacto de Corruptos en el Congreso de la República. Pero hoy la Corte le dio un amparo a Vamos y eso obligó a que el Congreso de la República se terminara de distribuir cuatro de las principales comisiones de trabajo del Congreso: la Comisión de Finanzas, la Comisión de Ambiente, la Comisión de Economía y la Comisión de Puntos Constitucionales. El Pleno del Congreso decidió que le va a dar la Comisión de Finanzas al Partido Cabal, la Comisión de Ambiente al Partido Viva y la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Economía al Partido Vamos. Es decir, el Partido Vamos se quedó con dos de las principales comisiones de trabajo del Congreso de la República. No se pueden seguir cometiendo ya este tipo de errores, ¿verdad? Por haberse encaprichado y no querer haber planteado el tema de la distribución de las comisiones, hoy se tienen que distribuir a la carrera, ¿verdad? Y el resultado va a ser pésimo, ¿verdad? Seguramente quien va a ser el presidente de la Comisión de Finanzas será el diputado de la agrupación Cabal, Julio Héctor Estrada, que fue ministro de Finanzas de Jimmy Morales. No hay que olvidar eso. Él estuvo casi a punto de quedar afuera porque por una situación anómala, era una situación provocada desde la Contraloría General de Cuentas, lo dejaron fuera. Él no se juramentó con todos los diputados al Congreso de la República porque el Pacto de Corruptos había planteado alguna serie de cuestiones en contra de él, ¿verdad? Pero hoy resulta que de carambola el que fue ministro de Finanzas de Jimmy Morales pues va a ser el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. Pero ¿cuál es nuestro punto acá? Nuestro punto es que son muchos los errores que se están cometiendo, ¿verdad? Y aquí Semilla está cometiendo muchos errores. No podemos seguir permitiendo que esta situación se dé. No puede ser que el partido Vamos tenga bajo su control dos de las comisiones más importantes del Congreso de la República. Esto suena a mucha mediocridad, mucha falta de tacto, mucha falta de intuición política. Lamentamos esta situación. Claro, todo esto deviene de la condescendencia que está teniendo la Corte de Constitucionalidad para todas las acciones que está planteando la gente del Pacto de Corruptos. Pero si ya sabemos cómo actúa, ¿verdad? ¿Por qué vamos a provocar que se den este tipo de situaciones? Lamentable la situación. Hoy por hoy, pues hay que decirlo así, Cabal, Viva y la UNE tienen las mejores comisiones de trabajo del Congreso de la República, ¿verdad? Y Vamos se quedó con dos de las principales comisiones de trabajo, es decir, la de Economía y la Comisión de Puntos Constitucionales. Alerta, alerta, porque no están sucediendo bien las cosas en el Congreso de la República. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.